un tema en el que yo voy a simplemente, al final, sobre todo, contar una experiencia, ¿no? Una experiencia que además tiene un nombre curiosísimo, porque en un momento determinado, y en 3 meses, encargado después de unas jornadas, pues la Consejería de Presidencia nos encarga un trabajo que se denomina así: redacción de un estudio técnico de soporte para el proceso de negociación de un pacto para la ordenación del territorio de Castilla. Claro, yo cuando vi el título, la primera parte de este informe previo era hipótesis 1. Y si intentamos hacer municipios más grandes, como los distritos rurales de Alemania, como la transformación que ha habido en Dinamarca, todo esto, o incluso la experiencia portuguesa, que tiene sus cosas, pero que tenéis unos municipios más grandes, no tenéis regiones, pero tenéis unas estructuras municipales más grandes. Si, como una alternativa, alternativa 1, la alternativa 1 se tachó. No, esto no, no, no fastidies, que esto es inviable. Bueno, yo creo, yo sigo creyendo, luego lo explicaré, que la alternativa 1 es la única viable. Porque todo el mundo sabe qué tipo de estructura administrativa es un municipio. Un municipio tiene una tradición, una cultura extraordinaria frente a otras culturas, ¿no?, administrativas, ¿no? Y eso se verifica perfectamente. Los alemanes son muy listos y cuando llegan el medio rural a la ciudad, pues el distrito urbano sigue siendo la ciudad. Los municipios urbanos son distritos urbanos y los municipios rurales se agrupan. Aquí cuando lo explica, alguien se lía, inventa una cosa de las, malentiende un concepto de área funcional estable, lo aplica a la ciudad, al entorno de los, al periurbano de las ciudades, y al final los municipios del periurbano de las ciudades están en dos sitios nuevos que además no sirven para nada. O sea, están en una área funcional estable, están también en un bosque, y esto además no sirve para nada, porque las mancomunidades siguen, las diputaciones siguen, las comarcas, todo sigue igual. Entonces, cambiamos algo, pero no cambiamos, añadimos algo más, ¿no? Añadimos algo más, bueno, pues reestructuremos, hagamos algo, si quieres hacer una real reforma. Pero sobre todo, lo que yo me encontraba, el problema que yo me encuentro siempre con esto, es que cuando hablamos de ordenación del territorio, la gente va precisamente a pensar en esto, en la estructura administrativa, y la ordenación del territorio no es la administración territorial. Podríamos decir que hay una dimensión administrativa de la ordenación del territorio, pero la estructura administrativa del territorio es el gobierno del territorio. Es como el territorio es administrado. Otra cuestión es la ordenación del territorio en la lógica de la planificación, ya sea espacial, estratégica o sectorial, que es una herramienta coyuntural para plantear en un contexto determinado soluciones a problemas. Claro, esto es otra cuestión. Cuando surge el tema de las áreas funcionales estables, es que en un debate yo intentaba decir, aquí en Castilla y León podríamos decir que hay algunas áreas funcionales, luego veremos un poco esto, que son muy frágiles y otras que son estables. En mi opinión, las áreas funcionales estables no tendríamos que hacer nada, dejémosla en paz y vayamos a las frágiles, porque no podemos hacerlo todo a la vez, ¿no? Entonces, que cojamos con esta lógica de áreas funcionales, que es la herencia de la redacción del territorio que ha venido en Castilla y León desde los tiempos que se empezó a pensar en la comarcalización, etcétera, etcétera, que ha habido muchas aventuras de este tipo, que bueno, es una división pragmática del territorio, digamos, ¿no? Pero hay unos lugares que necesitan intervenirse porque están peor que otros lugares. No, no, es, no, no, esto no se debe evidenciar con esa claridad. Claro, esto yo no lo digo en un sentido negativo, no lo digo en un sentido negativo porque a mí me parece que la explosión de noticias, el que el tema de los pequeños municipios sea de una manera muy diversa, primera, segunda o tercera página, es positivo. Con muchas cosas que son contradictorias, no a mí me hace mucha gracia esto. Una de las colombianas en Granada se convirtió en refugio de profesor de Harvard, arquitectura artista. Es una cosa muy antigua, además, ¿no? Pero además es una tontería, no es ni verdad. Pero bueno, es divertido, ¿no? O sin rumbo, la Laponia, ese concepto tan terrible de Laponia, ¿no? Laponia. En Laponia había antes y una población de un habitante cada 1000 kilómetros cuadrados. Y no había poblamiento, estructura. Nunca ha habido una red de settlements, que dirían los anglosajones. Laponia es un territorio vacío.
con una lógica de vamos, podríamos decir, un hábitat muy singular. Decir que es alguna parte de España, ya sea de Aragón, de Teruel, de Soria o de donde sea, es algo parecido a Laponia, puede tener, es un éxito bibliográfico, ¿no? Puede tener, pero no tiene. Ahora bien, también puede ser positivo en la medida que llame la atención. Hay que tener en cuenta que las zonas rurales consideradas por la Comunidad Europea, si consideramos lo que considera rural la Comunidad Europea, todas van en rural, por un tema de necesidad. Luego veremos. Primero yo diría que esto, en mi opinión, es positivo, y habéis hablado mucho de esto, y luego hay algo que esto tiene que ser creativo. Y yo pongo esta imagen. Brenculas, que es uno de los arquitectos más importantes, recibe el encargo de la Fundación Guggenheim de Nueva York para hacer una exposición que se denomina Countryside, el futuro del mundo. El medio rural es el futuro del mundo. Bueno, los de Guggenheim pueden ser lo que sea, pero idiotas no son. Entonces, si estamos aquí hablando, Estados Unidos está hablando del futuro del mundo, no sé si habéis visto una película que yo le digo siempre. Yo, por cosas académicas, conozco bastante bien dos estados. Uno, o sea, es Arizona y Texas. Bueno, Texas hace una película que se traduce en castellano como Comanchería, unos que roban bancos. No sé si lo habéis visto. Pero en inglés es Hell and High Water. ¿No? High Water tiene que ver con las fincas que tienen agua alta, que es que debajo tiene petróleo. Entonces ahí estás, o en el infierno o te tocó la China. ¿Por qué? Porque el medio rural de Texas, que con la mitad de la población de España tiene el mismo PIB y un poco menos de territorio, es decir, que son ricos, el medio rural de Texas, que le toca el gel y no el gel de todo, está hundido. Uno cruza un pueblo de este medio rural y están los supermercados cerrados, los bancos cerrados, los bares cerrados, las casas cerradas, y gente en granjas muriéndose. No muriéndose de hambre, son los rednecks estos que dicen que luego votan a meter a la cama, todo eso. Pero lo que es verdad es que en medio rural de Estados Unidos, en Alemania, en Polonia, en algunos lugares, este periodista que hablaba antes me habla, no, hay ejemplos de éxito, Noruega, Escocia. Claro, es como si me hablan de áreas seguras. Escocia y Noruega, en el norte de Escocia, se están haciendo algunas cosas que se funda en una renta per cápita extraordinaria, que en el fondo es el trasvase de unos dineros, compensación al territorio por petróleo del mar del norte. Y lo mismo en Noruega. En Noruega se van a construir unos trenes, se están planteando unos trenes que unen medio rural, ciudades medias, ¿no? ¿Para qué? Para cohesionar un territorio. ¿Por qué? Porque se puede permitir. ¿Qué importa que se monte gente en el tren o no se monte? Si es que tienen dinero para hacerlo. Tienen dinero. Entonces, claro, esto es verdad. Si nosotros pensamos en un medio rural subvencionado, lo primero que tenemos que pensar es ser ricos para poder subvencionar un medio rural. De esta manera, o sea, de una manera como tan radical, ¿no? O sea, tan radical. Esto no significa que no haya que subvencionar el medio rural. Lo que significa es que algunos tienen mucho dinero y pueden. Pero lo que es verdad es que necesitamos una visión innovadora y pensar el campo no como pasado, sino como futuro. El medio rural no pertenece al pasado, pertenece al futuro. Luego intentaré acabar con esta idea. Si no estamos convencidos de estos, pues no es posible. ¿Por qué? Porque todos estamos metidos en este contexto de época de cambio, de si es relevante esto o no, de la lucha contra el cambio climático, si queremos una sociedad más inclusiva y tal y cual, en muchas dimensiones de nuestra sociedad, no tanto de nuestra economía, sino en nuestra sociedad, el medio rural ofrece oportunidades que no ofrece, podríamos decir, las ciudades de una manera convencional. Lo que pienso yo de esto, lo intenté contar, está en un vídeo, lo intenté contar hace poco en un foro que hizo la televisión de Castilla y León, si queréis, pues ponéis Foro Horizontes, el territorio, ahí metí mi rollo y no puedo decir nada más. Ahí hice un esfuerzo por además desvincular territorio de despoblación. Porque un aspecto del territorio es la despoblación, pero la despoblación
podríamos decir que sería un síntoma de algunas cosas, pero también es una realidad que responde a la inercia de la transformación que ha tenido este país, socioeconómica. Es decir, no se puede entender el crecimiento que ha habido en las ciudades, la localización de las actividades económicas. De hecho, yo ahí insistía en una cuestión. En el último decenio, lo verdaderamente nuevo de Castilla y León no es el medio rural que tiene la población, es que todas las ciudades pierden. Todas las ciudades, solo Laguna de Nueva, hablando de ciudades, números, ha ganado 300 hectáreas. O sea, fijaros, o sea, lo nuevo es que había ciudades. En el periodo 2011-2018, en el periodo 2001-2011, Ávila no perdió. Estoy diciendo Ávila, ciudad. Ávila. Eso es lo verdaderamente nuevo. ¿Por qué? Y además es muy dramático, porque si hablamos de territorio, quien estructura el territorio son las ciudades. Si no hay una Ávila próspera, capital de provincia, la provincia es menos fuerte. O sea, hay un efecto, hay una interacción. Y de hecho, pues fijaros, Ávila tiene, incluso tiene un fenómeno político peculiar, que es una rebeldía del campo contra la ciudad, dentro de la lógica de un partido. Y tenemos Ávila Plus, ¿no? Como dicen Ávila Más, o... Por Ávila. Por Ávila. Es que como veo, el es un X, no es un más. No me acuerdo de... Bien. Por Ávila. Pues esto es algo singular, es un fenómeno. Es un fenómeno que habla de otros. Entonces, claro, cuando lleve media hora me avisa si así yo accedo. Una cuestión que es importante saber dónde estamos. Claro, esto es una, haciendo un trabajo que con Miguel llegamos a la conclusión de hacer este planito, que es muy sencillo, pero que es trasladando a la población a una celda de uno por uno, kilómetros, nos sale la población. Y entonces lo rojo sería población urbana que tiene más de 100 habitantes kilómetro cuadrado, lo azul sería población rural que tiene menos en cada celda, y luego hay un montón de celdas donde no hay población, donde no se llega a un mínimo de población. Pero fijaros un poco la red, esto no es Laconia en absoluto, hay una riquísima red de núcleos de población que luego tiene una estructura municipal, provincial, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Pero el sustrato del territorio es un territorio que además, fijaros, según los criterios de la Unión Europea, todo lo que es azul, perdón, verde, es que a veces parece todo el código, todo lo que es verde es rural, según el criterio de la Unión Europea. Y fijaros arriba, a la derecha, veis que sale el 25% de los municipios de Castilla y León, de España están en Castilla y León, 24 y pico por ciento, 2.248 de 8.000 y algo. ¿Eso qué significa? Que en Castilla y León los municipios son pequeños, son no pequeños, muy pequeños. Tenemos una población, fijaros los municipios que tiene Andalucía que tiene casi cuatro veces la población de Castilla y León, casi cuatro, tiene 770 municipios. Y Castilla y León, 2000. Esto tiene un origen medieval, antimedieval. Es una cuestión que tiene que ver con la caída del Imperio Romano y cómo todo esto se reestructura, ¿no? O sea, es una cosa muy antigua. Y todo va cambiando al sur del Duero y sobre todo al sur del Tajo, ¿no? Todo eso va cambiando. Pero lo que sí es verdad, la realidad es esa. Y claro, hay una cuestión. Nosotros hemos hecho dos trabajos, uno para la Junta de Castilla y León y otro para el Instituto de Patrimonio Histórico Español, que son muy parecidos, porque hay una preocupación por en qué medida el urbanismo, nosotros somos urbanistas, ayuda a, podríamos decir, a los pequeños municipios, o genera más problemas, ¿no? ¿En qué medida el urbanismo, en el caso del Instituto del Territorio, en el Instituto del Patrimonio Histórico Español, en qué medida el urbanismo, los pequeños municipios, ayuda a la protección, que es lo que les preocupa a ellos, de la arquitectura tradicional en el sentido amplio, también una arquitectura tradicional con un concepto amplio, que es como lo entienden? Bien, pues ayuda formalmente, es la conclusión de los dos trabajos. Dice cosas, pero que son muy difíciles de hacer, o que no se hacen. Luego veremos por qué. Lo que sí es verdad es que cada pueblo, cada rincón que vamos, tenemos
6.000 núcleos de población en Castilla y León, o sea, pueblos. Es decir, tienen un extraordinario interés, un valor, y una realidad desde el punto de vista morfológico, por ejemplo, extraordinario, extraordinario. Desde el punto de vista simplemente de la forma, estoy diciendo, de lo que es puro paisaje, paisaje básico, tienen un valor extraordinario. La cuestión es que estén deshabitados, y estoy hablando de ello. Claro, si vemos un poco cómo esto ocurre en España, fijaros, en 2001 son trabajos antiguos los datos, pero bueno, esto ha empeorado. En 2001, los municipios de menos 200 habitantes, con los núcleos de población más pequeños. Entonces, algo donde se concentra, básicamente, Castilla y León. Luego, en medio rural, se añadiría Galicia, pero como tiene una estructura parecida a la portuguesa, que no es igual, el concepto municipio se cambia. Tiene un concepto parecido al de la celibresía que dices tú. O sea, hay un municipio un poco más grande con muchos grupos de población, que muchos de ellos están muy mal. De hecho, el medio rural es muy frágil, por eso tienen estas medidas. Pero fijaros un poco, ahí donde están los municipios que tienen menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado, las zonas naranjas, ¿no? Y yendo a Castilla y León, tenemos en 2001, esto ha crecido. Utilicemos los más pequeños núcleos de población como una especie de indicador, ¿no? Fijaros, todos estos son los núcleos de población con menos de 50 habitantes. 2.532 núcleos. Esto es muy fácil. Con menos de 50 habitantes. ¿Y dónde están distribuidos? Si os dais cuenta, hacia Salosoria, hacia las montañas. Salosoria. Pero esto, le damos, encima está el sistema urbano. Encima está un sistema urbano que tiene una vida propia y que hace que el territorio funcione. Es decir, puede haber algún pueblo en la provincia de Valladolid que esté mucho peor que otro pueblo, pero la provincia tira porque tira la capital, porque tira el entorno de la capital, porque tira... ¿Me explico? Esto es así, es decir, el armazón es este. Yo diría que el armazón no solo es este, el armazón es este. Que es el sustrato paisajístico, natural de todo esto, donde se asienta lo otro. Pero podríamos decir que estos dos sustratos son el territorio. Y esto, claro, el problema es que cuando cambiamos la imagen y vamos a esto, pues ya tenemos esto. Es el universo de los núcleos de población. Y entonces nos dicen, hay que ordenar el territorio. Hay que hacer un pacto para ordenar el territorio. Y dices, bueno, pero ¿saben ustedes de lo que se trata? Porque no es solo una cuestión de política, es una cuestión de vida, de cómo el territorio se habita. Porque nosotros podemos hacer lo que soporta hoy en día en una sociedad como la española, no digo en Dinamarca, no digo en Noruega, o donde hay un surplus, porque el Estado es un Estado capitalista. Es decir, el Estado noruega hace unas políticas extraordinarias de lucha, de no carbon cities, ¿no? Pero lo paga con el petróleo que nos vende los demás. Esto es así. Escocia igual. Pues son estas contradicciones que los propios noruegos están expresando. Hay literatura sobre esto, ¿no? Ellos son disconformes. Hay gente en Noruega, intelectuales, bueno, Barnais hace mucho tiempo, que es el padre de la deep ecology, que en el fondo están diciendo, no, este país tiene que renunciar. Pues hay gente que lo dice en Noruega, pero claro, no son los que mandan, ¿eh? Entonces, el tema es complicado porque fijaros, los municipios, ¿dónde están los municipios? 211 en León, 191 en Valencia, 371 en Burgos, 248 en Zamora, 362 en Sabana. Veis un poco la dimensión de los municipios, o sea, la cantidad de municipios que hay. Ahora bien, vemos la estructura de los municipios, vemos cuántos municipios hay de menos de 500 habitantes, municipios, ya no núcleos de población, municipios de menos de 500 habitantes, tenemos un universo estadístico, 1.700 y algo. Claro, es un universo estadístico, es decir, cogemos esos 1.700 municipios y hay una gran disparidad de situaciones, no es homogéneo. No es lo mismo Geria, que es un municipio pequeño que está allá afuera, y que está dependiendo totalmente de Valladolid, pero sigue habiendo una estructura agraria. Argelia es un pueblo con una fuerza estructura agraria,
que un pueblo está, no sé, arriba del Esgueva, ¿no? Arriba del Esgueva. ¿Cómo se llama? Tórtoles de Esgueva, que es un bello monasterio y que yo conozco a la gente que la rehabilita, que intenta hacer allí una casa rural y se hunde en la miseria. Es decir, esto. Claro, pero hay que tener en cuenta que en esos 1.729 municipios, son datos del 2011, las cosas varían, pero poco, ¿eh? A menos, ¿eh? Solo hay 300.000 personas. Claro, esto es importante. Esto es importante. En Castilla y León, en el sistema agrario, en empleo agrario, solo hay 60.000 personas. Y beneficiarios de la PAC entre 2.000 y 3.000 varían. Es decir, 2.000 familias, 60.000 trabajadores, no pueden secuestrar una región. ¿Me entendéis? Esto es así económicamente. ¿Y eso quién lo está diciendo? Valencia. Valencia, no Cataluña, a corto plazo va a modificar radicalmente el modo en cómo se financian las comunidades autónomas. Y Valencia tiene un claro agravio comparativo. Porque a Valencia, si vemos lo que Valencia recibe en términos de población, es muy poco comparado con otras regiones. Y no puede ser así. Hay un problema de financiación. Me explico. Hay un problema de financiación. ¿Cómo se solucionará? No lo sé. Pero lo que es verdad es que tiene mucha relevancia, pero es que si añadimos hasta 5.000 habitantes, tenemos 800.000 personas. Que ya es una gran cantidad de gente. Ya llevo media hora, ¿no? 5 minutos. ¿Me quedan 5 minutos? ¡Uf! Imposible. Bueno, entonces, sí, bueno, da igual, porque lo que importa aquí es contar más. Lo que tenemos que tener en cuenta son estos datos básicos. Si ya es una cantidad, pero de esa cantidad de gente, hay tres situaciones, básicamente, por simplificar. Entornos periurbanos, en sentido amplio, que son, tú has hablado con diferencias, pero no es la provincia, sino el entorno periurbano claro, donde los municipios tienen una dinámica totalmente distinta, los pequeños municipios. Tenemos algunos lugares con un singular desarrollo endógeno, Aguilar de Campoo, que tiene industria, que luego tiene al lado toda la zona de Cervera, que es más difícil, pero tiene cierta energía, ¿no? Y luego hay territorios urbanos muy frágiles. Territorios rurales. Bueno, ¿cuánta gente está implicada en esos territorios? Mucha menos. Estamos hablando de unas 100.000 personas, más o menos. Pero claro, esas 100.000, 150.000 personas que viven en unos 600, 700 municipios, que no son pocos, corren el verdadero riesgo de ser. Sí que es claro, necesitan medidas urgentes. Por lo tanto, lo que yo primero entiendo es que primero ver esto de manera positiva y segundo, antes de buscar la solución mágica a todos los problemas, desde el punto de vista de la organización del territorio, atender las situaciones más débiles. Dedicar recursos públicos no a todo el medio rural, no la PAC para los 3.000 beneficiarios de la PAC, no una política específica para estos. Si uno va a la Sierra de la Cagarrera, ve que el centro de salud está en Truchas. El centro de salud en Truchas, ¿eso qué significa? Una carcilla, o sea, un médico de familia, la estructura funcional del médico de familia son entre unas 1.200 y 1.500 carcillas, está totalmente arreglada. O sea, se sabe perfectamente, se sabe. ¿Qué ocurre? Que allí estamos hablando de 200 carcillas. Claro, esto significa que si hacemos esto, que ya lo estamos haciendo, tenemos que saber que lo estamos haciendo y hacer cosas para que esto que estamos haciendo merezca la pena. Porque la educación y la salud en el medio rural está costando mucho dinero, pero hay que hacer otras cosas en este medio rural desfavorecido. Bien, esto, claro, la primera cuestión es lo que decía Porter, que es que él inventó ese tema de los clusters y de la economía avanzada, es decir, nunca dar al que más tiene. La primera estrategia es primero evitar la subvención, pero es un profesor de Harvard, liberal, que dice, la primera estrategia es nunca dar al que más tiene.
si yo quiero utilizar el dinero público, nunca lo puedo dar al campesino. Para que esto no se cumple. Entonces esto lo vemos en esta imagen, que es un poco el resumen para mí de la ordenación del territorio. La visión académica, la visión técnica, que prácticamente desde Cristaller ha evolucionado muy poco, la teoría de los lugares centrales, ¿no? Cómo se estructura, ¿eh? Y ya digo que Cristaller había pasado desapercibido, porque él escribe esto en Alemania justo antes de la Guerra Mundial, pero unos profesores americanos de Berkeley y tal dijeron, esto es buenísimo. Y entonces lo rescataron, ¿no? Que es la teoría que estamos hablando desde una zona que es Milán, que es Múnich, que en medio están montañas, que en medio hay, pero que es un la riqueza del sistema urbano europeo, con una jerarquía de centros, donde lo importante no es que haya un centro grande, lo importante es la interdependencia de este sistema de centros. Esto es lo rico, por eso no podemos hablar de Laponia. La mayor potencia que tiene el territorio como tal en Europa y también en Castilla y León es esa estructura, esa jerarquía de ciudades, villas, pueblos y pueblitos interaccionando. Lo que pasa es que nosotros tenemos que construir interacción. Es decir, tenemos que crear esta lógica que tiene que mucho que ver. Esto es un médico de familia, ¿eh? Este esquema. Es que inventa ese concepto de las ciudades sanas, un médico inglés. Y en el centro está la gente. Todo está dentro de un ecosistema. Nosotros tenemos que hacer políticas que intenten establecer una buena relación de la gente con ese ecosistema. Una relación sana. Bien, esto es un tema que es... claro, nosotros tenemos que tener en cuenta este concepto de comunidad. De comunidad. Un poquito más. De comunidad. Y es un concepto difícil, porque en cuatro manzanas de Huerta del Rey vive mucha más gente que en muchos pueblos. Entonces, pues en uno. Sí, pero yo llevo cuatro para ir también a los de 500. Con los de 500, ¿me entiendes? Entonces, claro, esto es un tema delicado. La solución que ha sido siempre la tradicional, y esa solución académica, y aquí ha habido mucha cuestión, es agregar municipios. Agregar municipios, de alguna manera, que no es tanto agregar municipios, sino agregar las fuerzas, los servicios, las infraestructuras que tienen esos municipios y interaccionar. Está la lógica de las comarcas, que empieza ya con el primer gobierno de Castilla y León, se hacen varios estudios, el gobierno de Demetrio Madrid ya hace un estudio de comarcalización. Esto es lo de las directrices, que luego se aprueban, las directrices esenciales de Castilla y León, que es el último documento aprobado formalmente, que tiene una propuesta de áreas funcionales. Claro, esto se parece mucho a otras cosas, luego lo veremos, ¿no? Pero claro, ¿por qué el tema de las áreas funcionales? En el fondo, mantengo Castilla y León y en el fondo sigo manteniendo los 2000 y pico núcleos de población, que es el indicador de debilidad. Y me pongo los centros, los pongo en núcleos de más de 2000 habitantes, ¿no? Y entonces, con un isocrona de 20 kilómetros, defino lo que está cerca, esto es muy fácil, ¿no? Lo que está cerca de un núcleo de 5000 habitantes. Y lo demás es el territorio. Es el territorio de los pueblos. Y fijaros como lo demás tiene una estructura extraordinaria. Claro, no es lo mismo 20 kilómetros en la Sierra Cabrera que 20 kilómetros en Valladolid. ¿Me explico? Estamos hablando del doble de tiempo en el desplazamiento. Pero, entonces, lo que nos damos cuenta es que este es un plano complicado, que tenemos lugares, los verdes aquí serían las zonas más frágiles. Esto ya se va integrando más información. Es posible detectar las zonas más frágiles del territorio. Pero no lo hacemos. Aquí se combina la lógica de la área funcional con la lógica de la relación con el centro. Podríamos decir que estos son los lugares privilegiados, con sus interacciones. Es un trabajo que hicimos lo opuesto cuando venía Mario Paris. Cuando era Mario Paris investigador en el instituto, nos dijo, no sé dónde veo. Ah, está aquí. Pero fijaros, por ejemplo, ahora ha salido un trabajo de la comunidad autónoma para hacer el planeamiento, las normas, lo que llaman ahora el plan territorial de ay, no se me ha olvidado las
las normas urbanísticas territoriales, o el NUT, NUT, sí, las NUT. Y entonces este es el caso de Salamanca. Todos los municipios que están marcados no tienen plan. Son muy pequeños. Fijaros que en torno a lugares, la alberca, en torno a la alberca y lo que es la Sierra de Francia, un lugar que tiene poca población, pero que tiene un gran valor cultural, hay planeamiento. En torno a los grandes ejes hay planeamiento. En torno a los grandes centros hay planeamiento. ¿Dónde no hay? Es que los pequeños municipios no tienen ni planeamiento. Claro, ¿eso qué significa? No es ni bueno ni malo. Pero estamos haciendo ahora las normas. Hay unas normas provinciales muy antiguas, que administran las cosillas y tal y cual. Es decir, bueno, pues estamos hablando de esa situación. Desde hace tiempo, esto es un artículo de periódico que publiqué hace tiempo, porque intentando explicar por qué agregar municipios, y esto es un ejemplo bueno, o sea, estas son las áreas básicas de salud. Nosotros empezamos el trabajo nuestro. No hablaba de UBOS. UBOS fue una reunión donde salieron ese concepto, porque nosotros nos dijeron que teníamos que hacer unos entes territoriales, que no sabía, se dijo, entes territoriales que luego llamamos distritos, pero no gustaba la palabra distrito, ¿no? Entonces se hizo ese término que yo creía y decía, y ahora os contaré cuál es la frustración y en eso sí voy a acabar, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo de buen funcionamiento, de funcionamiento sectorial, pero de buen funcionamiento. O sea, se pueden sacar pegas, se pueden mejorar las cosas, se pueden hacer otras cosas, pero las zonas básicas de salud están prestando servicio. Esto unido, Castilla y León, mira, Castilla y León tiene una red de hospitales que es casi tan relevante como la red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Esto cuando lo digo, porque tenemos hospitales en Medina del Campo, tenemos hospitales en Ponferrada, en Miranda de Ebro. Me explico, que coges la red de dos hospitales en Valladolid, dos hospitales en Salamanca, pero tenemos mucho menos dinero. ¿Vosotros sabéis lo que cuesta un hospital? ¿Qué ocurre? Hay un importante esfuerzo por mantener el territorio, los servicios, hay un sistema ambulante, etc. Puede mejorar, puede empeorar, indudablemente hay disfunciones. Pero cuando hablamos de las disfunciones, hablamos de disfunciones menores, porque que hay lugares, pero esto pasa siempre, los que sois alcaldes de pequeños municipios, no es un problema de los médicos, ¿qué pasa con los secretarios de ayuntamiento? O sea, los secretarios de ayuntamiento, pues tenéis, hay secretarios que son como mercenarios, aparecen, desaparecen, vienen, van, muy pocas veces. ¿Por qué? Porque los destinos de tener 5 o 6 pueblos, pues es un destino difícil, es un destino duro, y bueno, pues los médicos pasan un poco igual, están bien. Pero todo eso son problemas de recursos humanos, etcétera, etcétera. Son temas que se pueden resolver. Lo que no se puede resolver es esto. Es lo que yo llamo, fijaros, las mancomunidades. Estamos pensando, porque ya no voy a discutir, porque la provincia está en la Constitución. Otra cuestión es la Diputación y la atención que tiene la Diputación. Puede funcionar la Diputación, pero quiero decir, pero la provincia está en la Constitución. La provincia no se puede discutir. Es una, para discutir la provincia estamos hablando de programas mayores, quiero decir, está fuera de las competencias de la provincia. Pero las diputaciones pueden tener una función u otra, o una función u otra. Pero claro, si nosotros hacemos unos distritos y digamos, racionalicemos el mapa de mancomunidades. Y el mapa de mancomunidades es una galimatías. O sea, hay pueblos que están en 6 mancomunidades distintas, con 6. Con 6 fines distintos. Y hay mancomunidades que tienen 12 fines y mancomunidades que tienen un solo fin. El mapa de las mancomunidades que lo hicimos es un galimatías de 32 mapas que no se superponen. Entonces, si hacemos las UBOS, vamos a eliminar las mancomunidades, vamos a racionalizar las mancomunidades. Pues ni siquiera eso. Nadie lo ve. ¿Por qué? Yo estuve en una reunión donde, después de media hora de discutir a quién pertenecía el camión de basura y cómo se gestionaba, dice, yo me puedo ir de aquí, es que yo no hago nada. No sé nada de quién es el que tiene que ser el dueño del camión de basura. Es un tema importante, probablemente lo sea, pero quiero decir, el problema es que nosotros tenemos que crear estructuras de colaboración. Y esto es imprescindible. De abajo arriba o de arriba abajo. De abajo arriba y de arriba abajo.
pero crear estructuras de colaboración. La realidad es que salen una subos, salen 10 millones de euros para defender a la subos no sé qué, y ninguna se mete en la línea. Porque es complicado, ¿no? Porque es sacrificial. Y ya yendo muy rápido, pues es decir, que incluso la definición de la subos, todo esto es la definición de la subos, pero nosotros empezamos proponiendo este mapa, que es un mapa que en nuestra opinión era un mapa racional y acaba siendo, al final es este, distinguiendo la vida del resto, apoyándose en las zonas básicas de salud y en otras estructuras que funcionan y tal, y al final se hace otro. Pero aunque fruto de determinada participación, en mi opinión, demasiado de arriba abajo y poco de abajo arriba, ¿no? O sea, no, pero bueno, ha habido una participación provincial. Bien, pero aunque sea este, si a mí me da igual el mapa, vayamos avanzando. Transformemos este mapa como una plantilla que nos lleva en cada provincia, en este caso la provincia de Ávila, a transformar la estructura de prestación de servicios con una esa lógica funcional que se ha funcionado en las que funcionan las zonas básicas. Bien, es un tema complicado, pero yo vuelvo a la misma idea ya. Bueno, esto no os cuento porque esto es una tontería. El tema de los entornos es, por ejemplo, yo les intenté explicar a unos funcionarios que no existe una geometría perfecta, que no puedo hacer un círculo, porque hay municipios que son muy alargados. Y yo cojo 20 kilómetros y un municipio alargado, entonces me decían, el primero y el siguiente, es que el siguiente está a 35 kilómetros. No lo sé. Entonces, la geometría tiene que ser una geometría de interacción, pero que además no es urgente que Ávila tenga un área metropolitana. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Ávila tiene 5 o 6 pedanías dentro del propio municipio. Algunas hermosas. Entonces, hay un debate de la organización del territorio, que sí es un buen modelo para España, la organización del territorio tiene ya el primer mapa de territorio de España, bla, 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 bla. Pero al final, el problema es este, y acaba. Es decir, el medio rural pensado creativamente no tiene que ver solo con todo esto. Tiene que ver con una alternativa a cómo estamos viviendo y habitando nuestro territorio. Y esto es la gran ventaja. O sea, frente a la lógica de megaciudades, frente a la lógica de estructuras que son pues, insolventes, profundamente insolventes desde el punto de vista de ese factor que es importante, que es la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, en mi opinión, el primer driver sería ir allí donde más se necesita. Y el segundo driver es recursos de lucha contra el cambio climático aplicados básicamente en el medio rural. Porque hay recursos de lucha contra el cambio climático. Y esto sería un poco una idea, ¿no? Porque el problema es este. Gracias, perdonad que...